Todos los días vamos a llegar, no vamos a llegar. Vamos a ser más pequeños. Voy a estudiar un regreso a casa. La evaluación empieza desde ahorita. Todas las preguntas van dirigidas específicamente al azar y tienen una puntuación de un punto. Puedes poner en casa. Se ha hecho evaluación de bloqueo. Vamos a hacer cada mes las evaluaciones y estamos en el bloque de la economía. No entiendo por qué las indicaciones de las instituciones van a ser dije específicamente que vamos a ver un tema por qué hacen. ¿Por qué? Porque nada más solo se desimpartan y entonces ¿qué hace? Y yo le pregunto y se acabó. La que hace sí o sí se termina a las 8. ¿Para qué? Para que el que esté aquí de ponente se prepare y también tenga el manejo de sus piernas. Porque en 10 minutos va a hacerle preguntas sobre la situación o nada más. Entonces, vamos a hacer las preguntas. ¿Cuántos sociedades hay en el ojo? 88. A ver, Francisco. En el canal de Chile, ¿cuántos tuvo con los doctores? Mike. También. No lo encontré en la literatura. Y más o menos cuántas preguntas se hacen. Marta. ¿Sabes cuál es la otra pregunta? Sí. De 250 millones de euros. Doble. Gonzalo González. Papá, sí, doctora. Descríbeme ahí el desarrollo embriometal del inicio. A partir de qué mes y cómo se percibe el iris y la reacción. Nada, ni pero el desarrollo embriometal. Bueno, esta parte es anatomía del cuerpo civil, que va a incluir su composición de y el desarrollo embriometal. Esta parte es el cuerpo. La palma de ajá, de todas maneras, embriología se va a salir. Me sale un nuevo objeto. Ya tenemos L1 de 8 meses de evolución, ¿no? Entonces, pasa al pizarrón y describan la anatomía del cuerpo ciliar especificando las dos estructuras de la iridina. Podemos saber exactamente el cuerpo ciliar, pues está compuesto por la parte larga y la parte final.
Son las dos estructuras que nos explican. Ahora, definitivamente la parte interna. La parte interna es la respiratoria de los marcos, la que se encarga de los marcos. Describe la estructura de la respiratoria. Parte de la aparición total. Sí. La palabra. Esa es la sala de la que describe la composición celular del cuerpo celular. Vamos. ¿Me ayudan con la luz, por favor? Bueno. Buenos días a todos. Vamos a empezar con el bloque de glaucoma. Con las partes básicas de anatomía de la cámara anterior, el ángulo y el cuerpo ciliar. ¿La que sigue? Como dijo la doctora, vamos a dar un recuerdo del desarrollo embriológico. Las partes de la cámara anterior vienen de diferentes estructuras embriológicas y juntas van a ir conformando las partes del ángulo, del cuerpo. Sí, por ejemplo, lo primero que se forma, sabemos del ojo en la placoda, los primeros de 21 a 28 días, es el primordio de la vesícula óptica y de la vesícula, bueno, el primordio del cristalino y de la vesícula cristalina, que más o menos a partir del tercer mes se va a comenzar a cerrar, que es cuando se va a condensar la esclera y va a comenzar a formarse lo que es el canal de, bueno, el canal del Schlemm a finales del último trimestre, a principios del primero. Y, las estructuras fibrosas de la córnea y de la esclera van a provenir del ectodermo superficial, del neuroectodermo. Y las estructuras que son vasculares, por ejemplo, las estructuras uveales, como el cuerpo ciliar, van a provenir del mesodermo. Las estructuras como el iris y el endotelio corneal, que también va a formar parte de las estructuras de la cámara anterior, provienen directamente de la célula de la cresta neural. Por allá, ya del cuarto mes, comienza a cerrarse ya. Como hacerse una cavidad ya cerrada, la anterior, y no es hasta el octavo mes que ya se termina de formar el ángulo de la cámara anterior, se termina de permeabilizar el canal de Schlemm, y que es más o menos al mismo tiempo, como para que lo tengan en cuenta evolutivamente, que involuciona el sistema ya. Entonces, todo el sistema pubal y ocular del ojo va a comenzar a funcionar a partir de ese momento, y podríamos decir que a partir de ese momento es cuando se comienza a formar, a secretar y a drenar de manera propia el humor acuoso. La que sigue, por favor.
Bueno, eso fue un recordatorio breve sobre la embriología. En la anatomía del ojo ya formado, que es bueno, lo primero que vamos a ver es la cámara anterior. Es algo muy básico que ya todos conocemos. En esta diapositiva tenemos dos imágenes, una en ultrasonografía y la otra es una tomografía. Vemos pues que en las dos podemos estudiar diferentes cosas. Esta, por cierto, es de un paciente que estaba en un bloque bucal y esta es de un paciente dilatado. La cámara anterior tiene como límites la superficie de la córnea, que normalmente se forma por el endotelio corneal, la superficie anterior del iris, la superficie anterior en la pupila de la cápsula anterior de cristalino, y tiene una forma de domo, así que en su par radial tiene ese ángulo que se forma entre donde termina la córnea y comienza a ser esclera, y tiene la raíz, su iris, el iris tiene su raíz. Bueno, pues ese es el ángulo de la cámara anterior. Las dimensiones de la cámara anterior son, en el libro de la academia dice, procede a 3 milímetros. Ya hay otros estudios que, bueno, como sabemos, hay muchísimos estudios al respecto por cirugías, que comparan algunas medidas y además dan un rango. Entonces, en sajones, tenemos un estudio que nos dice que las medidas son de 0.99 más menos 0.32, y un estudio mexicano dice que la profundidad de la cámara anterior es de 3.29 más menos 0.37. Eso nos da un rango quizá un poquito por encima de la media internacional, comparando cuatro técnicas. Ahí está la bibliografía. Eso no lo midieron en este estudio, los jóvenes lo han medido, es de ángulo de receso a receso, 12.53 más menos 0.47. Bueno, tenemos que también que más o menos como de aquí, mide 1.5 milímetros. Y bueno, sabemos que hay diferentes, cosas que pueden ser que varíen la profundidad de la cámara anterior. Por ejemplo, un paciente que sea sano puede tener pseudofagia y tener una cámara anterior mucho más profunda, o un paciente áfaco, y un paciente con catarata puede tener una cámara anterior más estrecha. Entonces, eso son cosas que pueden hacer que varíen también conforme a la raza y a la edad. Va a haber variaciones de las dimensiones de la cámara anterior. Otra cosa que me quiero mencionar, sé que más adelante lo vamos a ver, pero es que la cámara anterior, bueno, sabemos que está rellena de un fluido que se llama acuoso. El humor acuoso tiene muchas funciones, entre ellas la función refractiva. Entonces, el contacto del humor acuoso con la superficie posterior de la córnea hace un efecto que se llama reflectancia total o reflectividad interna. Esta reflectividad interna total es la que nos impide ver el
que se puede estudiar con, de diferentes formas, ya sea a nivel macro, microscópico, histológico, clínico. Entonces, voy a intentar como irlo desglosando lo mejor posible. Bueno, ya sabemos por qué está o dónde se encuentra. Entonces, vamos a recordar que el ángulo tiene diferentes partes. Comenzamos con la parte que lo delimita en su parte más anterior o más superior, por así decirlo, que sería la línea de Schwalbe. Sabemos que la membrana de Descemet llega y hace como una especie de reborde que se convierte en la línea de Schwalbe, que es un reborde blanco normalmente en la gente joven y que con el paso de los años se va pigmentando un poco. Entonces a veces no se ve blanco, se ve ya un poco pigmentado, sobre todo en el cuadrante inferior. Como les digo, delimita la parte más anterior o superior del ángulo. Posteriormente, tenemos una estructura también compleja que se llama malla trabecular o trabeculum. La malla trabecular, más adelante vamos a ver todas las divisiones que tiene, pero así a grandes rasgos y clínicamente, como lo tengo en esta imagen, se puede dividir clínicamente en no pigmentado y pigmentado. Y después tenemos la estructura que delimita la parte más posterior o inferior del ángulo, que sería el espolón escleral, que es un repliegue de la esclera, que es importante para el cuerpo ciliar, ya veremos por qué más adelante. Y abajo del espolón escleral normalmente, clínicamente, se puede ver la raíz del iris, que también tiene sus procesos ciliares que se emiten hacia la malla trabecular. Y bueno, en la parte más lateral del ángulo tenemos los sistemas de colección, que son el canal de Schlemm, que también tiene sus procesos que son emitidos hacia el ángulo, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero lo tengo anotado. Bueno, la que sigue. ¿Alguien quiere pasar y ayudarme a ver clínicamente cuáles son las partes de estas imágenes? ¿A señalar las estructuras? ¿Quién dice yo? ¿Alguien que sepa? Luis. Lo que es toda la estructura, se ve un poquito más cerrado, más abierto, podemos estar aquí y no es que se ve más claro, no de la única. ¿Por qué me presto? ¿Y cómo es el espigón? Vamos a verla ahora mismo. Luis, vaya por su bata y dice, abróchese su bata, ¿por qué es tan simple? Y esperamos a que exponga su. O si no, elijo a otra persona para no retrasarnos. Nos están retrasando. Tengo duda, de verdad, cuando yo veo el gesto de la regla, pero ¿por qué están pasando? Nunca me había pasado, es la primera vez en que mando lo que se me presentó, es la primera vez. Y no saben,
los clientes están contigo, escucha el periodismo deportivo el año pasado, cuando yo estaba en el informe completo. Usted lleva el tiempo y le pido a usted dos años, ¿por qué están entonces tomando la decisión? Y no, se están quitando como un tercero. O también lo que puedo hacer es continuar y cuando regrese retomar esa parte. La que sigue, por favor, Andrés. Bueno, ahora sí vamos a ver un poco más con suma y a detalle lo que conforma a la malla trabecular. Entonces, la malla trabecular es una estructura que está compuesta de 3 o 4 capas, depende de la literatura. La primera capa es la uveal, después sigue la corneoescleral, la yuxtacanalicular, y hay quienes cuentan también el endotelio del canal de Schlemm, que está trabeculado como parte de la malla trabecular. Entonces, es un tejido esponjoso que está formado por trabeculocitos. A medida que se va haciendo más periférico, hay más cantidad de trabeculocitos. De manera que la capa uveal es la que tiene menos trabeculocitos y la capa yuxtacanalicular es la que tiene más trabeculocitos. Como bien dijo el doctor, los trabeculocitos son de 2.500 a 3.000 y tienen una función, el tejido de la malla trabecular tiene una función como retráctil. Fibroblastos y está formada por colágeno tipo 1 y tipo 3, está formada por proteoglicanos estos trabeculocitos, lo que menciona es que son como baroreceptores o mecanoreceptores, tienen fibras mielinizadas y no mielinizadas de sensitivas, que se cree que pueden servir como propios receptores y que sirven para regular el flujo, el flujo de salida del humor acuoso hacia el canal de Schlemm. Aquí también vemos algo importante. Este es el iris. El iris en su parte posterior hace estas proyecciones que se llaman procesos ciliares junto con el cuerpo ciliar. Y esta parte que es el músculo más externo, ahorita vamos a ver las partes del músculo del cuerpo ciliar, emite estas proyecciones que al contraerse también ayudan a tirar hacia abajo de la malla trabecular y a aumentar el flujo de salida de la misma. Obviamente, pues como el ángulo es de manera radial, todo esto se encuentra en los 360 grados del ojo. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un resumen o un esquema más bien de la circulación de drenaje del humor acuoso y del cuerpo ciliar. Está como tiene varias partes diferentes en este esquema radial, hay diferentes esquemas por cuadrante. Entonces, en este cuadrante vemos el canal de Schlemm, que no es un tubo perfecto, o sea, no es como una arteria que está bien conformada, sino que es más bien como a manera de gotita, se me figura. Y tiene proyecciones que van a drenar la anterior. Que van a drenar en diferentes partes. Normalmente van hacia el sistema escleral profundo y medio, pero también de manera esporádica hay venas acuosas que van a drenar directamente a las venas epiesclerales y al sistema vorticoso. Y la circulación arterial, vemos que va a estar dada por el círculo mayor de el
círculo mayor arterial. Estas son las proyecciones que el canal de Schlemm emite como de manera hacia adentro del cuerpo ciliar. Se llaman procesos, perdón, es de Sonderman, no me lo aprendí, es una palabra que se me va. Son los procesos de Sonderman. Aquí, no sé si se alcance a distinguir, en la computadora se veía muy bien para los que están en Zoom. Esta es la vasculatura de la conjuntiva, pero aquí podemos ver un vasito, clínicamente, que se ve como más blanquito, como más clarito, y tiene su luz bastante clara, o sea, muy, muy pálida. Esa, clínicamente, se puede ver, es una vena fosa. La que sigue. Y bueno, entrando a lo que es el cuerpo ciliar, como bien decía mi compañero Baruch, tiene dos partes. El cuerpo ciliar es una estructura parecida a una pirámide de base pegada hacia la malla, el espolón escleral, y que pasa por debajo del iris, y su ápice, transcurre por la esclera y su ápice llega hasta la hora serrata. Esa es su parte plana, por así decirlo, y está formada por tres capas de músculos, que ahorita vamos a ver el esquema. Y la pars plicata es una parte bastante vascular, a diferencia de la pars plana, que es, no es avascular completamente, pero sí tiene mucha menos vasculatura, por lo cual es más seguro, por ejemplo, ahí para entrar a las cirugías de retina, poner los trocares. Y la pars plicata tiene pues estas proyecciones o digitaciones que van hacia el centro del ojo, que son de 70 a 80 y que se llaman procesos ciliares. Los procesos ciliares tienen un epitelio que los recubre, que es un epitelio bicapa y que está dividido en el epitelio pigmentado y no pigmentado del cuerpo ciliar. Y tienen una función importante porque forman la barrera hematoacuosa del ojo, de la cámara anterior, que está regulada de manera parasimpática porque la circulación, bueno, ahorita hay un esquema más adelante, pero ya me estoy adelantando. La circulación del cuerpo ciliar, bueno, para empezar, este es un corte histológico del cuerpo ciliar con tinción tricrómica de Mason. Recordando, la tinción tricrómica de Mason pinta sobre todo el colágeno tipo 1, entonces esta parte que está un poco menos roja es el colágeno tipo 1. Y además pinta las mitocondrias y los núcleos. Entonces, los núcleos del músculo ciliar y del epitelio son bastante grandes, por eso se ven rojos. Continuando con la vasculatura. La vasculatura del cuerpo ciliar viene por la parte más basal, por así decirlo, y hace unas proyecciones que son plexos capilares arteriolares hacia los procesos ciliares y retorna. Entonces, la vasculatura, según la contracción de esas arteriolas, puede o no ir hacia los procesos ciliares o directamente ir al drenaje venoso. Según pues la inervación, entonces ese es un punto importante en el proceso de regulación de la formación del humor acuoso. Recordando entonces el epitelio, la que sigue. Aquí está primero lo de los músculos. Entonces decíamos que el cuerpo ciliar tiene tres capas de músculos. Tiene una capa longitudinal, una oblicua, y una capa de fibras circulares. En general, el cuerpo ciliar se encarga de dos cosas, de la acomodación y de la formación de humor acuoso. Entonces, estos músculos se encargan, sobre todo la acomodación, ya que, pues, como todos sabemos, el cristalino tiene unas emisiones radiales que se llaman procesos sonulares, que van a estar firmemente adheridos a las
digitaciones del cuerpo ciliar y este se va a encargar de la acomodación. Pero el músculo, la porción, en su porción longitudinal, va a ser el que tiene estas proyecciones que vimos hacia la malla trabecular y que, como les dije, tienen, bueno, está insertado en el espolón escleral y que al contraerse, tiene cierta función de apertura del canal, de los canales de la malla trabecular. La que sigue. Y bueno, la irrigación y el drenaje venoso del cuerpo ciliar. Ahí está más adelante, ok. Está dada por la irrigación en este orden. Si tenemos la arteria carótida, se divide en interna y externa. La interna hace la arteria oflámica y de allí se desprenden casi llegando, transcurre junto con el nervio óptico por adentro del anillo fibroso de Zinc, y hace dos proyecciones de arterias ciliares largas. Y estas arterias van a venir a ser el círculo mayor anterior arterial, que malamente se piensa que está en el iris, pero no, está realmente en el cuerpo ciliar. Y se van a estomosar con las ciliares anteriores, que son ramas de las ciliares cortas que van transcurriendo por la esclera, para hacer, primero el anillo arterial menor y después se anastomosan con el anillo arterial mayor. Y su irrigación, su drenaje venoso, más o menos ya lo vimos con el canal de Schlemm, van a drenar a las venas esclerales medias y profundas y posteriormente a las venas vorticosas, que son 4, una por cuadrante. Posteriormente, como lo tenemos aquí, irán drenando por la superior y la inferior de las venas oftálmicas hasta llegar a drenar al seno cavernoso. La que sigue, dudas con la vasculatura, porque ya había explicado a nivel microscópico cómo van los plexos, pero no sé si queda claro. La que sigue. Y su inervación, la inervación está dada por también, tenemos el tercer paracraneal, como bien lo dijeron, que viene y entra al cono a través del anillo tendinoso o el anillo fibroso, y el tercer par se va a dividir en superior e inferior para los rectos, y en su porción inferior o dorsal va a dar emisiones para formar algo que se llama, junto con el naso ciliar, el ganglio ciliar. El ganglio ciliar va a tener sus emisiones posteriormente, que van a penetrar por la lámina cribosa de la esclera hacia el cuerpo ciliar por los nervios ciliares, no, nervios ciliares cortos y largos. Aquí está de manera más esquemática. El ganglio ciliar en su conformación tiene inervación sensitiva, simpática y parasimpática, recordando que la simpática viene desde el ganglio cervical y la parasimpática del tercer par. Y juntos van a hacer control del tono de las arterias del cuerpo ciliar y de la contracción de sus músculos para la acomodación. Y también el 97% de sus fibras van a llegar al cuerpo ciliar y el 3% al iris. La que sigue. Perdón por el orden, estaba quizá un poco en desorden, retomando la pars plicata, tenemos algo muy importante que se llama, que es el epitelio, que ya dijimos que se divide en pigmentado y no pigmentado. El epitelio no pigmentado es el que está más interno, pero si lo vemos, está en contacto con el umbra acuoso, y el pigmentado es el que está más basal, más pegado hacia el estroma del cuerpo ciliar.
En la barrera hematoacuosa precisamente pasa en los ápices del epitelio no pigmentado y que es donde se forma el humor acuoso. Y el epitelio pigmentado es un epitelio mucho más permeable que permite el paso de, libre de electrolitos y de algunos fluidos. Entonces, bueno, esto más adelante vamos a ver las tres estructuras que forman la barrera hematoacuosa, pero es importante. Como les decía, tiene núcleos prominentes este epitelio y tiene algo que se llama zónulas occludens, que son uniones muy, muy estrechas entre las células epiteliales que van a formar esta barrera hematoacuosa. Y como vemos, tienen bastantes tipos de bombas. La que sigue. Van bastantes tipos de bombas, porque la formación del humor acuoso por el epitelio no pigmentado no es nada más un proceso pasivo, es un proceso pasivo y activo, en donde se secretan electrolitos, se excretan electrolitos y se reabsorben. A mí se me figura un poquito el sistema renal, por así decirlo. De hecho, comparten algunas enzimas acuaporinas. Entonces, bueno, más adelante tengo anotadas todas las bombas, que realmente es como con valor académico, pero que sepamos que la conformación del humor acuoso es más o menos parecida en sus concentraciones al plasma. ¿Qué lo diferencia? Algunas, la cantidad las proteínas, pero no es Orbitol, creo que más adelante lo tengo anotado. Algunas proteínas que han identificado como más importantes son proteínas plasmáticas como la porción del complemento no activo del C4, alfa-2 macroglobulina, selenoproteína P, apolipoproteína D, peroxidasas del glutatión plasmático y angiotensinógeno. Y algunas proteínas como la catepsina D y O. La que sigue. Les puse este número aquí arriba para que no olviden el índice refractivo del humor acuoso. ¿Alguien sabe más o menos qué volumen tiene el humor acuoso en la cámara anterior? En promedio 250 microlitros. ¿La que sigue? ¿Alguien recuerda? Bueno, eso no quise abarcar mucho de la dinámica del humor acuoso porque va a haber una clase especial de eso, para no comerme tema. ¿Pero alguien se acuerda cuál es el índice de formación de humor acuoso? ¿Y cuando estamos dormidos? Un microlitro por minuto y aquí está. Entonces, más o menos la conformación del humor acuoso, ya sin compararla con el plasma, es en su gran mayoría agua, como su nombre lo dice. Tiene cierta concentración de glucosa, depende de la glucosa plasmática, y así como yo me lo aprendí, es que realmente se parece mucho al líquido extracelular, solamente un poco más concentrado en sodio. Es una osmolaridad ligeramente más alta de 300 mil equivalentes, pero bueno, sin muchas variaciones como el plasma. O sea, realmente las variaciones que tiene son mínimas. Y el humor acuoso pues tiene una función, bueno, tiene varias funciones. La principal es el aporte energético a todos los tejidos avasculares que están en la cámara anterior y la formación como tal de la cavidad de la cámara anterior. Además del barrido de algunas partículas de desecho, que pueden ser, por ejemplo, por poner un ejemplo, el pigmento para moverlo, y que en la dinámica de la cámara anterior, la parte más calientita, por así decirlo, será la que está más cerca de la vasculatura, donde viene la sangre. La parte más fría, pues, será la que está más distal. Entonces, la dinámica del humor acuoso va a ir de caliente hacia frío y va a volver a permear
cuando choque con la córnea hacia el humor acuoso. Y bueno, las bombas que se encargan de hacer el humor acuoso son bombas de sodio, potasio ATPasa, canales de potasio, canales de cloro, bomba de protones dependiente de ATP. Y también otra pregunta que les tenía era que para los que tengan muy buena agudeza visual, pues ya lo vieron, que tiene un recambio total de cada 10 horas. ¿Lo que sigue? Y bueno, esto es lo último, nada más para recordarles de la barrera hematoacuosa, que está formada por el epitelio ciliar no pigmentado, como ya dijimos, gracias a las uniones estrechas de las células occludens entre las células epiteliales no pigmentadas, la vasculatura del iris o el cuerpo ciliar y la pared interna anterior del canal de Schlemm. Pues yo sé que hay muchas más cosas que podemos hablar anatómicamente. Esto es un repaso breve para alcanzar a darlo en una clase. No sé si hay algo que dije mal o que quieran agregar o que quieran mencionar en cuanto al repaso anatómico. Pues es todo lo que traigo al respecto, doctora, pero lo que yo entiendo es que es un cambio de presiones y de carga de los protones, o sea, de los electrolitos, que no permite que pase libremente el plasma y sus componentes. Bueno, la sangre y sus componentes, hacia el epitelio pigmentario y la cavidad anterior, de la cámara anterior, para evitar que no se llene, por ejemplo, de las células que forman los componentes de la sangre y que no se mezcle, por así decirlo. Entonces, esta diferencia de presiones, esta unión estrecha y esta diferencia de cargas eléctricas va a hacer que solamente lo que por transporte electivo y las acuaporinas permitan que pase, conforme el humor acuoso. Es más o menos como yo lo entendí. Muy bien. Muchas gracias. Sí, quiero que te detengas un poquito en las exposiciones musculares, en la estructura muscular otra vez. Ok, tenemos tres capas, la longitudinal, la capa oblicua y la de fibras circular. Ok. Está pegada con la que tiene de comunicación con el espolón esternal. Yo tenía entendido que eran las longitudinales. Ajá. Ahí es importante. Cuando hay un trauma, la separación de las fibras musculares es lo que nos puede dar un proceso patológico como cual. Pues, una ciclodiálisis. Ajá. Entonces, es importante. Debido a una patología importante como es un ciclodermo o una recesión. Es la separación muscular entre el esporo esclera y las fibras musculares. ¿Okay? Porque es importante la anatomía, bueno, primero es básico esto lo tienen que saber sí o sí, primero porque es la disposición anatómica de las estructuras angulares. Y porque si no, no sabemos esto de la A y de la Z, la A, la patología. Porque, por ejemplo, un proceso como la coagulación transvascular micropulsada, ¿qué es lo que hace? Disminuye la producción de humor acuoso, abre el ángulo capilar, poniendo la contracción de músculos. Así es. O sea, es un tratamiento que estoy haciendo que tiene dos efectos. Disminuye la producción de humor acuoso en los procesos ciliares
pero también tiene un efecto de tipo anaeróbico en el músculo y apertura del hemorrajo de la bloque medular, lo que favorece el flujo de hemorrajoso a través de la malla intracular. ¿Me explico? Si no sé cómo está compuesto histológicamente y anatómicamente el ángulo, es muy difícil que yo pueda explicarles cómo se produce un proceso quirúrgico. Y es muy difícil también poder comprender qué es lo que está haciendo mi paciente para yo elegir entonces un proceso quirúrgico para él. Los que han rotado por glaucoma, ¿quién ha rotado por glaucoma? Han visto que un paciente no es igual a otro, son distintos. Mi paciente A es súper diferente al B y súper diferente al C, ninguno se trata igual que otro. Es muy individualizado, se llama medicina de precisión, ¿ok? Porque entiende perfectamente lo que está pasando fisiopatológicamente su paciente para decir específicamente el tratamiento para la medicina que tengo para él, ¿ok? Beta embrión. ¿Por qué es importante el desarrollo embrión fetal? Porque tengo glaucomas de infancia, glaucomas juveniles y glaucomas que después lo veremos. ¿Okay? Pero si no conozco el desarrollo embrión fetal, no voy a entender entonces los glaucomas del desarrollo. ¿Okay? Por lo tanto, no entiendo los glaucomas del desarrollo y por lo tanto tampoco puedo comprender cuál va a ser el tratamiento que quiere evitar la paciente. ¿De acuerdo? Okay. ¿La que sigue? Sí, las bombas. Ah, estaba ya casi al final. Es el pico. Y eso sí, lo sabemos sí o sí. ¿Qué es una imagen? Más adelante. Ah, ok, si quieres, déjala ahí. Que era la pregunta que le hacía a la composición histopatológica. Y eso que no te dije, la función de las bombas a nivel de los procesos ciliares. Primero, ¿por qué son importantes? Esta imagen es preciosa y se lo tiene que saber de la A a la Z a la H. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entender entonces cuando veamos medicamentos dónde específicamente van a actuar. ¿Explico? Por ejemplo, ¿en qué receptores están actuando los alfa-2 agonistas y específicamente en qué uno están actuando? ¿O por qué baja la producción del humor acoso? ¿Ok? Entonces, si no nos sabemos esto, que esto sí quiero que otra vez nos lo expliques, explica muy bien las bombas, y esto nos va a llevar a cuando estemos en la clase de medicamentos, entenderlos muchísimo. Cuando esté frente a mi paciente, yo también es mucho más fácil elegir el medicamento para él. Entonces, aquí sí nos vamos a frenar un poco. Y sí me gustaría que lo indagaras un poquito más. Tienes al final donde dicen las bombas, pero si quieres aquí. Bueno, vamos a tener una conformación del humor acuoso dada por electrolitos y agua. Entonces, la principal forma en la que estas células van a transportar el agua es a través de las acuaporinas, de la acuaporina 1 sobre todo. También tenemos el cotransporte y el transporte activo, lado de los dos principales electrolitos que van a conformar nuestro humor acuoso, que son el sodio y el cloro. El potasio nos va a ayudar, como en toda la a hacer una diferencia de cargas eléctricas, que va a ser una lanzadera. Esta lanzadera, por eso tiene una flecha hacia adentro y hacia afuera, esta lanzadera va a intercambiar el sodio y va a meter el potasio a la célula. También a través de la anhidrasa carbónica, recordando su función, vamos a tener la excreción del bicarbonato hacia el humor acuoso. Este recambio de protones por bicarbonato para hacer un pH de 7.2 a 7.5 del humor acuoso. Y nada más, bueno, esa es la bomba de protones. El transporte de cloro es por un transportador específico de cloro, es un
canal de cloro y también hay canal de sodio directamente. Pero bueno, hasta aquí es donde yo comprendo las bombas. No sé si. Bien. Muchas gracias. Con permiso. Estos puntos, como lo hizo decir, ¿ok? Esa es una. Otra. Se ponen así, 50 minutos, 55 para atender el espacio de preguntas, respuestas, comentarios, sobre todo cuando vimos en la parte crítica, a veces nos vamos a sacar un poco para que. ¿Ok? Y otra también, no sé por qué. Estoy observando ciertas dificultades en la disciplina, no me había pasado. Ahorita que con tus compañeros por su parte, pero de verdad, Francisco que conmigo ya 2 años, Andrea también, Alexa, Gonzalo, de hecho lo que más porque Alexa, Gonzalo, Luis, porque estamos tan amplios de disciplinas. Si son cosas tan básicas, pero no van a sus distintas. Son cosas muy básicas. El que expone acá y lo sabe, lo observa, que lo viene pasando y lo observa, lo observa entre él. El que expone aquí tiene que venir súper presentado. Así que a las 5 de la mañana tiene que venir súper presentado. ¿Ok? Nada de que me viene. Si viene con su carácter quirúrgico, entonces con su tenis súper bien, el profesor. La gata abrochada, porque es una sesión. Todo lo que estamos escuchando es lo que pero también ustedes merecen o deben participar. Yo sobre todo al tutor, porque nunca me había pasado una falta de respeto de que no me estén dirigiendo el informe como es. Es la primera vez que inició el año aquí en la privada. Entonces no lo voy a permitir. Quiere decir que si vas a hacer, lo hacen en todas. Yo creo que sí. Entonces, ya que arreglamos otra vez, entramos a caer todos otra vez. Sí o sí. ¿Ok? Los bloques los voy a evaluar por bloques. Ya también he reprobado. Yo no me toco ir para su informe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es información de ustedes. No es nada personal contra ninguno. No es tan amigo como siempre. Pero aquí adentro. Todos somos talleres. ¿Quedó claro? Todos los bloques los voy a evaluar y también el club de disciplina, mentalidad, informe, como el solo. Todos los días, en la clase voy a tener 3 preguntas para pasar, voy a pasar un poquito a necesitar públicamente, ahorita andamos en el grupo de los todo. ¿Ok? Porque aquí yo tengo una mentira si de verdad es y aquí lo que voy a venir es a entrar y no estar, y obviamente es no correcto. ¿Quedó claro? Bien. Gonzalo, Marco y Marco. Me van a hacer el resumen en Word de la revisión de las preguntas que hice. Porque ninguno me contestó bien, Marco. Pero la gente no me contestó. Entonces. Gonzalo González va a hacer el de desarrollo y el bioambiental de la cámara anterior de IBIS y de Guadalajara. Súper importante, no puede entrar a la forma de desarrollo de diálogos médicos y no los. Entonces, Gonzalo, nos va a hacer toda la revisión
de lo que es el desarrollo embriológico, el nivel fetal, de la cama anterior, de iris y del cuerpo siguiente. ¿Ok? Marca. Toda la revisión histopatológica, bueno, la histología, composición histológica, de cuál es el cuerpo siguiente. Y va la descripción anatómica del cuerpo siguiente. Composición anatómica, integración y litigación. ¿Ok? ¿Tiene un trae o un robot? Sí. Creo que sí hay. No veo, pues. Sí, doctora. ¿Puedo? Sí, para ir haciendo el programa de preguntas. Ok. Empiecen por cuando tienen que estar arriba. Yo voy a indicar personalmente el lunes. ¿Qué lo va a hacer? Y las tres personas que pueden decir. Solo se ven ahí, no. Pero no, 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 no. Están en el bloque, en la descripción del bloque está. Entonces ahí abajo, chequen eso. Abajo siempre están todas las clases y abajo este foco, bibliografía diferente para el libro. Este es el Shell y Sharabi. Puede revisar cosas de la academia, puede revisar de los panamericanos y de las guías europeas, aunque eso ya es un poquito más clínico. Pero share, share y academia, básicamente es el de blog. Siempre pongo, siempre, marca siempre. Hay cosas que no son tan, o no es eso. ¿Okay? Y se las van a detener como 10 días, creo que no. Ese es lo que se me olvida. El sábado. Bueno, el sábado nos llegó. También puedo usar el correo. De sugerentes. Siempre y cuando la pregunta. ¿Sí? No, gracias, pero ¿qué? No quiero que no pase la minuta, ni minuta. Solamente les pido, ya, yo no me sé, pero ya es que ya. Cuando entren, 7 de la mañana, y no quiero luces apagadas, todos sentados, y ya la situación para que se haga.